Comunidad. Como ya todos sabemos, últimamente el cine está saturado de refritos. Vivimos un momento en el que la mayoría de películas que se nos presentan son remakes, reboots, secuelas o precuelas. En otras palabras, formas fáciles y perezosas de conseguir dinero a través de la nostalgia, explotando los recuerdos que tenemos de esas películas con las que crecimos. La nueva versión musical de Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet, se une a una larga lista de propiedades intelectuales que están siendo exprimidas por la industria cinematográfica para sacarnos un poco más de dinerito con nombres y marcas que ya conocemos, en vez de crear algo nuevo y emocionante. Escritura perezosa, copiemos lo que ya existe. ¿Para qué nos esforzamos creando algo nuevo y emocionante? Eso sí, aunque la película no funciona y es aburrida a morir, sí tengo que reconocer que los involucrados la hicieron con amor, respeto y dedicación. Paul King, director de Paddington, trató de rescatar un barco que se estaba hundiendo. Esta es otra producción más que tuvo un montón de problemas. Atrasos, regrabaciones, cambios de guión, cambios de escena, reediciones, más regrabaciones. Hicieron que al final tengamos una película insípida. Eso sí, podríamos decir que está mucho más cerca del acierto que del fracaso. Definitivamente no es un asco, pero tampoco está buena. De hecho, se siente un poco anticuada. Aunque tiene muchos valores de producción, es una película que no funciona como no funcionaron Las Brujas y como no funcionó la nueva versión musical de Matilda. Y la razón por la que estas adaptaciones no funcionan es bastante simple, y es que están mal adaptadas. Les da miedo el material original porque no se vayan a enojar las audiencias modernas, o sea, los niños chillones. Esta nueva versión musical de Wonka no tiene nada del contenido deliciosamente oscuro de Roald Dahl. Y tampoco tiene ese tono extraño y surrealista que el novelista le imprimía a sus obras, como lo fueron Matilda, Las Brujas, Mi Amigo el Gigante, Jimmy el Durazno Gigante o El Fantástico Señor Fox, que por cierto muchos conocieron gracias a Wes Anderson. Al final, Wonka es una película excesivamente empalagosa, una feel-good movie sobreproducida y exagerada que permanece en un territorio seguro y amable, buscando no molestar a nadie, mezclando todos los elementos inclusivos del cine moderno y así lograr el éxito de taquilla. Éxito que, por cierto, no logró. Y la razón, una vez más, es simple: diluyeron el material original para no ofender a nadie. Y al diluirlo, la historia quedó insípida. Esta es una película que se resiste a lo estrafalario y lo disparatado del material original. Lamentablemente, el trabajo de Roald Dahl en los últimos tiempos ha sido manipulado para eliminar todo lenguaje relacionado con la raza, el género, el peso y la salud mental. También ha sido manipulado para quitarle el enfoque ligeramente cruel. Contenido cruel y realista que los chiquitines de hoy podrían considerar ofensivo. Y de verdad, es una lástima porque la producción no está mal, el elenco es grande y variado. Y en cuanto a las actuaciones, prácticamente no tengo ninguna queja. La interpretación de Timothée Chalamet, a pesar de todos sus encantos, simplemente no tiene el toque cómico, extravagante, impredecible y terco que tiene el personaje original, pero realmente no lo hace mal, simplemente la dimensionalidad que se necesitaba no estaba ahí. Eso sí, es un tipo agradable. Y esa es su única dimensión. No importa qué está pasando, él siempre está sonriendo y es amigable. Lo cual, después de una hora, se vuelve un poco aburrido. Por otro lado, la actuación de Hugh Grant como Oompa Loompa es digna de alabanzas. De verdad, se roba cada escena en la que aparece. Desgraciadamente, no aparece en tantas escenas. Y lo mismo pasa con los otros grandes actores de renombre. Imagínense que tenemos a Mr. Bean y una jirafa fugitiva dentro de una iglesia. Solo esa situación pudo darnos momentos divertidos y alocados que finalmente no se dieron.
Repito, la película no se arriesga y juega muy a la segura. Esta es una película diluida. Eso sí, también hay que reconocerlo, no es tan mala como la nueva versión musical de Matilda. Y aunque creo que las canciones de Wonka son mucho mejores a las de Matilda, las canciones simplemente no te entusiasman, son bastante promedio. De verdad, como musical, nunca me convencieron ninguna de las canciones y ninguna de las voces. Lo que me lleva a que si no te gustan las películas musicales, evita Wonka, te la vas a pasar muy mal, te va a fastidiar. Te van a sangrar los oídos porque hay un montón de canciones. De hecho, desde los primeros segundos que empieza la película, empiezan a cantar. De hecho, la cosa se pone peor porque es posible que si vas con niños, tus niños se queden dormidos, como pasó en mi sala. Por un lado, tenía niños fastidiados caminando entre las butacas y por otro, tenía niños dormidos. Y es que el mayor problema con Wonka es que no es nada emocionante. Después de muchos años de buscar los ingredientes para hacer chocolates extraordinarios, Wonka, muy emocionado, ha llegado a la ciudad, pero la mala suerte lo sigue a donde va. Desde que llega, se queda sin dinero, lo multan por soñar. Ya que no sabe leer, lo engañan para convertirse prácticamente en un esclavo de unos nefastos propietarios de un hotel. Y cuando trata de vender sus chocolates, es perseguido por un cártel del chocolate que se encarga de que Wonka sea un fracaso. Y esto que les acabo de resumir en 15 segundos, en la película dura más de 1 hora con 20. Así que durante 2 horas llenas de canciones olvidables, sin ritmo y una trama predecible, veremos cómo Willy Wonka logra conseguir su sueño gracias a la ayuda de una huérfana y un Oompa Loompa. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que aunque la película definitivamente no es un asco y tiene varios valores de producción, incluso tiene algunas actuaciones destacables, no es una película que valga la pena ver en cines, no es una película en la que valga la pena gastar. Definitivamente no se pierden de nada si la ven en su casa, en alguna plataforma de streaming. Por eso para mí es un me. No la odié, pero tampoco la amé. Un 6.